Hey, ¿qué toma, toma? Buenos días. Con alegría, menos para el pinchazo, ¿no? Portaros bien. ¿Vale? Un poco más nervioso, ¿eh? Mira, este tengo una vena citada buena, ¿eh? Descanse en paz, familiar del árbitro asistente, Paul Font. Ya está preparado, mira su reloj. Arranca la primera parte, primeros minutos sobre el césped del Estadio Bisóquer. La condomina para UCAM Murcia. Un destello de calidad, algo inesperado, algo que rompa con la estética. Como un Jorge, ahí está Jorge, como Jorge García. Recorta por el centro Jorge García, sale del segundo el golpeo. Víctor Aznar le leyó la intención. Lo que te iba diciendo, Miguel, y ojo, ahora te lo digo porque creo que no pita falta al colegiado, esto es peligroso. Injala la deja para Pablo Ortiz, al exterior de la portería, fuera, saque de puerta, que ha cogido la confianza de Víctor Cea, dejando sí. En el banquillo a todo un titularísimo como ha sido Miguel Serna, la pelota que volaba hasta el segundo palo. Pepina logra robar la pelota a Kadim Mirandilla, intentan salir en velocidad hacia arriba por medio de Franco. Sobre la línea de fondo, la pone hacia el segundo palo, la pelota que se estrella contra la madera, aunque… Se habrá demasiado añadido, o si habrá siquiera. Firpina le gana la partida. ¡Ay! A Diallo, Arturo… ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De UCAM Murcia! Jorge García y Ramón Blázquez. Salta por encima del 7, le pega Jorge García al primer palo. Atrapó la pelota el portero brasileño, Víctor Aznar. Víctor Aznar. No sé si me dio la sensación de que optó por el disparo. Pero parece que se duele muchísimo el guardameta. ¡Ojo! Lo intenta Kadim Mirandilla, balón cruzado, segundo palo fuera. Murcia será fuera de casa en un campo complicado como es la Balona. Y ya tendríamos que esperar 15 días después. Para ese duelo en casa, termina el partido en el Estadio Bisóquer La Condomina. Solamente se han cumplido 4 de los 5 añadidos. Victoria con matices. Ese es el titular que le daríamos a este partido. ¿Qué valoración hace del partido? Bueno, un partido que en la primera parte no hemos estado mal, la verdad. Hemos salido a la contra las poquitas veces que hemos conseguido conectar con nuestra gente de arriba. Y hemos recibido un gol en un saque de banda a favor en el minuto 43. Un partido que se iba 0-0 al descanso, que es verdad que yo tuve una ocasión antes clara, en un momento que estábamos con uno menos, que sacó Víctor, nuestro portero, pero no habían tenido ocasiones claras hasta ese momento. Y en la segunda parte hemos estado mejor, hemos apretado un poquito más arriba,
y hemos estado mejor, ellos estaban un poco cansados a partir del 60-65. Nos ha faltado quizás rematar en el área o tener alguna ocasión más en el área. Así que yo creo que ha sido un partido competido, que seguramente sin esa jugada era un partido de 0-0 y segunda parte, partido nuevo, pues bueno, pues ese error que hemos cometido pues nos ha costado la derrota. ¿Crees que es justo el marcador? Para mí no, viendo las ocasiones que han tenido, que han sido realmente dos. Es verdad que no recuerdo ninguna parada importante de Zorro, del portero de Lucas, es cierto. Pero bueno, sí que es verdad que hemos competido bien, que no hemos sufrido como el día de Sevilla, por ejemplo. Nos hemos mantenido bien el partido, hemos corrido bien para atrás en la segunda parte y nuestros centrales han estado bien en vigilancia. Hemos llevado dentro de nuestras posibilidades el balón a banda. Bueno, lo hemos intentado, hemos tenido muchas situaciones de falta de córner, o algunas situaciones, no creo que hayamos merecido perder, pero bueno, no hemos acertado. ¿Seguro? ¿Hay presión sabiendo en qué posición está el equipo de la clasificación? ¿Cómo? Que si hay un poquito de presión en la plantilla por el hecho de cómo está el equipo. Bueno, somos un filial y es normal que son jugadores muy jóvenes, somos la plantilla más joven del grupo y que ellos se vean abajo en la clasificación y ahora nos cueste un poco, sobre todo a la gente de arriba, soltarse, controlar, recibir. Pero bueno, aquí la única presión que es formarlos, obviamente hay que competir todas las semanas y ganar partidos. Hay muchos jugadores que están participando en el primer equipo, que eso es una alegría para nosotros. Y obviamente cuando estás abajo, pues te cuesta más, da igual la edad que tengas. Y en este caso sí, pero bueno, yo he visto hoy un equipo en la segunda parte que no ha tenido miedo a perder, que ha apretado arriba dentro de sus posibilidades. Tenemos muchísimas bajas, que no lo imagináis, no, tenemos como 7 jugadores lesionados, un montón de gente que no puede venir, jugadores que están jugando fuera de su posición. Lobro, el chaval que hemos sacado de extremo, es lateral derecho, que de verdad, bueno, pues así vamos recuperando gente que nos daba muchas cosas al inicio y conseguimos con victorias que nos dan salir de abajo. Bueno, pues la verdad que hemos tenido un partido muy igualado. La primera parte nos metieron el gol y hemos estado muy dolidos en el descanso. La verdad que en la segunda parte nos hemos crecido un poquillo y hemos tirado para adelante el carro, pero no nos ha entrado el gol. Y la verdad que esto hay que seguir. Y para el próximo partido pensar en el palo y vamos a ganar allí en casa. Claro, esto es la línea a seguir. Tenemos que confiar en nosotros, tenemos que creer en nosotros, trabajar y seguir adelante. Esto es un partido más, es un partido que tenemos que pensar para el siguiente partido. También tenemos que recapacitar y ya es eso, ya es seguir adelante hasta que nos llegue la victoria.